¿Qué es lo que determina nuestro destino? ¿Nuestro pasado o nuestro futuro? ¿Cómo se gestó la fuerza que hay en nuestro interior? ¿Por medio de lágrimas o por medio de la alegría que amaneció en medio del dolor? El día malo, el día de conflicto, la madre que ve morir a su hijo, el joven usado por un perverso, el día en que ya no hay más que comer, el día en que nuestro mundo se derrumba. Cuando más débiles nos encontrábamos, más fuertes fuimos. Tú me infundiste nuevas fuerzas. Aunque ande por un bosque tenebroso y me acose la muerte y el temor, no tengo miedo porque estás a mi lado. Nacimos en medio de una tiranía que nos oprime, el sistema de este mundo. Un sistema que nos acosa creando individuos en serie y no en serio. Nos llaman forasteros cuando desde el principio esta tierra es nuestro lugar. Somos una raza distinta que corre en contra del viento. Somos los insensatos que avergonzamos a los sabios y los débiles que ponemos de rodillas a los poderosos. Tenemos nada, pero lo entregamos todo. No nos cautivan con las vanas y engañosas filosofías que siguen las tradiciones humanas, que van de acuerdo con los principios de este mundo. No somos tontos. Muchos temen a los lobos que se disfrazan de corderos. Yo les digo, téngannos miedo, porque somos corderos que atacamos como lobos. Somos astutos, como serpientes. Somos fuertes, como leones. La tierra grita, como si tuviera dolores de parto. Su deseo ardiente es ver un levantamiento. El levantamiento de los hijos de Dios. Muy pronto, la creación será liberada de la corrupción que la esclaviza. Para alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Buscando el equilibrio, me planto con mi furia y digo basta. Sublevémonos, levantémonos en contra del orden establecido por el sistema de este mundo. Revolución de ángeles, reclaman justicia. 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 Hace más de 2000 años comenzó la transformación. Jesús nos enseñó que es mejor dar que recibir. Que lo que te llena en la vida no es lo que tengas o alcances, sino lo que puedes darle al otro. Al que tiene hambre, darle de comer. Al desnudo, cobijarlo. Y al triste, darle un abrazo. Nuestra revolución no tiene que ver con el misticismo, la religión o ideologías baratas, sino con acciones concretas. Eso es Jesús. Acción. Verdad. Y libertad. Eso corre por nuestras venas, esa misma sangre. El vivo interés por una causa. Somos santos traidores, si a la maldad se refiere. Fuertes débiles, según nuestra esencia. Terroristas de la oscuridad. Nuestra única recompensa es que al final del día el padre de las luces nos diga: te vi brillar. Somos la revolución de las luces.